No hay nadie, marchémonos, está vacío. Esto está realmente deshabitado. Es aquí donde debemos quedarnos. Te equivocas. ¿Cómo vamos a quedarnos a vivir aquí? A simple vista se ve que no hay nada que hacer. Bienvenidos. Uy, ¿escucharon? Esto es el planeta fantasma. Vámonos de aquí. No se asusten. Están en el planeta de los sabios. Por eso digo que no hay nada que temer. El sabio de la ciudadanía. Aguadopoulos. Ese soy yo. La sabia de las emociones. Ulloata. Yo. El sabio del amor. Chaustrágoras. Soy yo. El sabio de la urbanidad. Torino. Sí, yo. El sabio de la pluralidad. Ese soy yo. Sí, eres tú. Táncrito. Y por último, conozcan al sabio de la asertividad. Torransky. Yo, el último que queda. ¿Qué hacen aquí? ¿En qué podemos ayudarlos? Es que llevamos mucho tiempo, desde que salimos de nuestro planeta en busca de un planeta ideal donde podamos vivir mejor. Así es, señores sabios. Nuestro planeta redondo ha estallado. Y nosotros queremos encontrar un lugar donde podamos vivir. Para eso tenemos que encontrar un planeta que lo tenga todo. ¿Un planeta que lo tenga todo? Sí, un planeta que tenga mucho color, tecnología, calor humano, diferentes razas, inteligencia emocional, un buen clima, etcétera, etcétera, etcétera. Hemos conocido muchos planetas, pero ninguno es perfecto. El planeta hielo, el cuadrado, el planeta burbuja, el planeta mágico, colores y el planeta azul. Estamos cansados. Ya no sabemos qué hacer. Muy bien. Creo que han llegado por fin al lugar indicado. Pero aquí no hay nada. Acuérdate que son sabios. En cualquier momento aparece algo. ¡Pum! No lo creo. Eso tiene cara de ser así siempre. Bueno, no perdamos las esperanzas. Estamos frente a unos sabios. Es posible que nos teletransporten al mundo ideal. Es que han realizado mal su búsqueda. El planeta ideal o perfecto no es un mundo donde todo esté dispuesto. ¡Ay, no! ¡No! ¡No, no, no! ¡No! Un mundo ideal es aquel que somos capaces de hacer cada uno de nosotros, con nuestras acciones cotidianas, con el control de las emociones y con el respeto por el otro. ¿De qué sirve que el hombre busque más allá de su planeta, si aún con lo que tiene allí no es capaz de ser feliz? Un planeta ideal debe ser aquel donde simplemente podamos ser felices con nosotros mismos, con el otro y con el entorno. Cada uno tiene la responsabilidad de hacer un mundo ideal. ¡Claro! Hemos viajado mucho en busca de un mundo ideal, pero nuestro planeta nos necesita. Podemos empezar de nuevo. Tenemos un corazón fuerte. Regresemos y empecemos de nuevo. Ha sido un viaje maravilloso, donde hemos aprendido muchas cosas. Deseamos que puedan tener un mundo perfecto. Eso depende solo de cada uno de ustedes. ¿Por qué tenemos que ir a otras partes buscando cosas que no necesitamos?
sabiendo que podemos hacer mejores cosas de nuestro entorno. ¡En marcha! Esperen. Se los dije, ahora no nos dejarán ir tan fácil. Esperen, queremos darles un poder para que lleven consigo. ¿Un poder? Eso suena raro. ¿Vamos a ser superhéroes? El ser humano no puede solo, necesita ángeles, apoyos divinos, podríamos decir. Como sabio de la ciudadanía, llevarán consigo el poder del conocimiento. Esto les va a ayudar a ser buenos ciudadanos. Lleven con ustedes el poder de la inteligencia emocional. Esto les ayudará a convivir mejor. Tus actos tienen consecuencias, así que decide correctamente. Ahora yo les voy a entregar el poder de la empatía, para que actúen con amabilidad y respeto. Hay que ponerse en el zapato del otro. Yo les obsequiaré el más preciado tesoro, el poder de la diversidad, para que valoren y respeten las diferencias. Somos iguales y somos diferentes. Esto no nos hace ni buenos ni malos. Mi obsequio será el poder de la comunicación, para que puedan solucionar sus diferencias. En el diálogo está la solución. Y todo lo que estos sabios han obsequiado solo puede funcionar si llevan consigo el poder del amor. Amaos los unos a los otros. Gracias, sabios, por entregarnos todos estos tesoros. Seremos un nuevo pueblo de buenos ciudadanos. Ahora pueden retirarse. Les dije no. Les dije que sería fácil encontrar el mundo ideal. No es cierto, no lo dijiste. Eso lo dije yo. Iremos al planeta redondo, de regreso a la Tierra. We'll be right back.
like she loves some. Bring it back like she loves some. In the club with the lights off, but you acting shy for. Come and show me that you're with it, with it, with it, with it, with it. Stop playing, now you know that I'm. Alegría Macarena, que tu cuerpo pa' dar la alegría y cosa buena. Hala tu cuerpo, alegría Macarena, Macarena. Thank you.
el conocimiento. Si no se sabe aplicar, es peor que la ignorancia. No será la especie más fuerte la que sobreviva, ni la más inteligente, sino la que responda mejor al cambio. Pocas cosas resultan tan tristes como observar a alguien que está firmemente convencido de que no necesita cambiar. No hay mayor insensatez que creer que ya todo está aprendido. Todo el mundo piensa en cambiar la humanidad. Casi nadie piensa en cambiarse a sí mismo. Querido Poseidón, ha llegado la hora de la humanidad. Ordena un cambio de era. Que la tierra retumbe y todo se revuelva. ¡Agita la tierra! Poseidón, son más los buenos ciudadanos. Hay una esperanza para la tierra. Detiene tu tridente. Sabrán encontrar el camino hacia la ciudadanía. Agitaré la tierra para que toda la humanidad recuerde qué es ser un buen ciudadano. Para Aristóteles, los ciudadanos de un estado deben ser educados, siempre en consonancia con su constitución. Por ejemplo, el carácter democrático engendra la democracia. Tampoco debe pensarse que ningún ciudadano se pertenece a sí mismo, sino todos a la ciudad, pues cada ciudadano es una parte de la ciudad, y el cuidado de cada parte está orientado naturalmente al cuidado del todo. Estos ciudadanos deberán dedicar la mayor atención a los niños. Los padres serán los únicos responsables de que la tierra tenga buenos ciudadanos. La felicidad de los hombres, el orden de la sociedad, la armonía de la familia, la ayuda mutua de los amigos, son siempre consideradas como resultado de su benévolo dominio en el corazón de los hombres. Agitaré la tierra, promoveré el cambio y que cada ciudadano recuerde qué deberes y qué derechos tiene para vivir pacíficamente. Wise and keep on reading the signs of my body. I'm on tonight.
satisfied all the attraction, the tension. Don't you see, baby, this is perfection. Hey girl, I can see your body moving, and it's driving me crazy. Yes, I'll be your baby. Yes, I'll be whatever that you tell me when you're ready. Yes, I'll be your girl, forever your lady. You ain't never gotta worry, I'm down for you, baby. Best believe that, when you need that, I'll provide that, you will always have it. Ready when you're ready now, take it a little higher now. Time to cross the fire now, ready when you're ready. Baby, no puedo despegarte from my mind. Crazy when I see your body wine. Mendes, es tu estilo, tu sonrisa, your design. Te ves preciosa que ya no me aguanto. Me tienes loco con tu movimiento. Donde sea que ahora miro estás tú. Estás tú. Y espera un poco, no te me vayas a ir. Africa, jungle, jungle.